Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a su canal favorito. En este día, amigos, tenemos uno de esos super videos especiales, exquisitos, que a ustedes les encanta ver. Traemos un nuevo reto a este lugar. Mi nombre es Manu. Y mi nombre es Willy. Así es, en este día les traemos un video de esos que a ustedes les llaman la atención, que siempre le dan su poderoso like y nos comentan. Este video se van a morir de la risa porque vienen cosas muy especiales. Así es, amigos, nos encontramos en este lago llamado Xochitlán, en el cual vamos a hacer un par de retos con mi amigo Willy. Así es que en unos momentos estaremos explicando de qué se trata, así que acompáñenos. Estómago preparado. Así es, hígado también. Vamos. Bueno, amigos, el reto consiste en que cada uno tenemos lo que son estas notas. Yo tengo las de 10 puntos y aquí mi amigo Manu tiene las de 20. El reto consiste, uno de los dos, el que obtenga más puntos, es el ganador de $20. Así es, amigos, ustedes se preguntarán qué hay en estas cartas. Pues hay unos retos de verdaderamente, por ejemplo, estos acá, los de 20 puntos son los retos más extremos. Los de 10 puntos, digamos que son unos retos intermedios, leves. Y como ya dijo mi amigo Willy, el ganador será premiado con $20. Y el que menos puntos tenga, tendrá un castigo ultra extremo. Así es que quédense a ver quién será el perdedor. Creo que te voy a ganar. No, estos retos así que son terrestres, yo siempre los gano. Bueno, a probar. Vamos, así que comencemos. Bueno, amigos, vamos a empezar. Yo creo que voy a ser caballeroso este día. Te voy a dar el turno, Willy. No quiero comenzar yo. Dale usted primero. Bueno, pues yo voy a empezar. Yo quiero ganar bastantes puntos, así es que primero voy a empezar con uno de 20. Dale con uno de 20. Vamos a ver. Ojalá. Ojalá. Queremos ver. La tiembla. Queremos ver. Se fue saliendo con tierra. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Bueno, amigo, vamos por los 20 puntos. Acompáñenos. Vaya bichos, en este momento estamos procediendo a preparar la pasta, la nueva pasta dental que Nicole Gatti ha sacado. Tierrita. Un poco de agua. Una movidita con un palo. La onda como que es chocolatina. Va a querer, joven. Muy bien, jóvenes, el momento ha llegado. Hola, amigos. Vamos a ver si blanquea un poco estos dientes. Cepilla los dientes. La lengua también. Ya, bichos, se han dado los 20 puntos, se ha cumplido el primer reto. Muy bien, amigos, así que como aquí mi amigo Manu ya agarró un reto de 20, yo no me quedo atrás, así que procedemos a tomar uno de 20. Sin miedo al éxito, papi. A ver, Willy. No importa, yo resérame la tierra. A comparación de comer tierra, está mejor esta. Bueno, se fue la pierna. No, hombre. Un pedazo nada más. Bueno, amigos, en esta ocasión vamos a hacerle una depilación en lo que son estas piernitas a Willy. Vamos a ver esos 20 puntos. ¡Ah! No, hombre, como que tatuaje me va a hacer. ¡Ah! ¡Ey, lo quita, ey! ¡Ya, hombre! ¡Son 20 puntos! ¡Ah, pues! ¡Ya, Ricky! Tampoco es su cumpleaños. Qué chévere. Me caí, me raspé. ¡Rico! Bueno, amigos, yo creo que me tocó algo. Mira, vamos. Se me bueno, yo creo que le hubiéramos dado a todo, ¿no? Ahí me voy a depilar últimamente. Sí. Amigos, vamos por uno de 10 puntos. Ya que sufrimos demasiado. Ajá. 5 lagartijas. El hombre aquí ha ido al gym, así que no le va a afectar. Solo que aquí, dificultad de inclinación, viejo. Hacia abajo. Bueno, amigos, vamos a ver. ¿Cuántos son? 5. 5. Ey, si me voy de cabeza. Ah, una vez pasé. Cuéntela, pues. 1, 2, 3, 4, 5. Una más. Así le hacían los brazos. Toca, Willy. Vamos. Va, uno. Voy a arriar para otro de 20.
Juega 30 puntos, va. 30 puntos, 30 a 10. A 20. Ahí, por ejemplo, sí, 20. 30 a 20. La cenicienta, ¿eh? Dar un beso al camarógrafo en el pie. Vamos, camarógrafo. Hey, yo creo que el camarógrafo no se lavó los pies ahora, si es que. Ey, qué valor. Allá lo voy a meter en aquel charco que está allá. Bueno, mis amigos, este momento es el tiene hongo, glorioso, glorioso beso. Tiene hongo, el glorioso beso, cachichurri. Ahí vamos a ver. De lengua, de lengua. ¡Ya estuvo! De lengua. Madres, ya estuvo. Ya no, no puedo más. Bueno, mis amigos, y mis matemáticas me dicen que tengo que elegir uno de 20. Así es que vamos a ver este. ¿Cuál era el extremo? Oh, dele. Enseña, enseña. ¿Qué le tocó? ¿Qué dice? Poner hielo en ropa interior. Va. A ver, ¿qué pasó? Bueno, amigos, en este momento ha llegado la aplicación de hielo bajo la ropa interior durante unos 10 segundos. Así que, dele, sin miedo al éxito. Bien, a mí me han tocado cosas peores. Ey, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, quema. Así la aceite. Vaya, bichos, por cuestiones climatológicas, nos hemos movido de lugar. Ya que pueden ver que se nos avecina una explícita tormenta. Así es, amigo, nos hemos trasladado y vamos a hacer esto, pues algo rápido. Sí, porque se nos avecina una tormenta. Se avecina una tormenta, se atormenta una vecina. va, se continuamos. Vamos 40 a 50. 40 a 50, así es, mi amigo, te voy ganando. Ahorita. Vamos a ver, ¿cuántos puntos? Otro de 20. Eso es tema. Morder una cebolla, ¿eh? Cuéntale al público. Morder una cebolla, people. Si es que saquen esa cebolla, ¿es una mordidita pequeña o es una mordida? No, es una mordida y masticarla. Oye, amigos, cebollita, vaya. Vamos, Billy. 20 puntos. Por 20 puntos. Voy a captar mis lágrimas. Sáquen el jugo. Vamos a preparar la pila gustativa. Como que jícama. Sí, dura jícama. ¿Qué pasó, Billy? Ya jugo. Yo estoy a 20 puntos. Ya jugo. Vamos a ver la mordida. Ahí la mordida. Acá la mordida. Pequeña. No, está bien. Ya se va a con la cebolla. Ya va a ver. Ya con la cebolla. Bebe. Vamos, pues. Chica. Vaya, bichos, continuando con los retos siguientes que ya constan de 10 puntos cada una. Yo siento que ahorita ando matando cualquier animal que se me acerque. Procedemos a lo siguiente. Vamos 60-50. Vamos a ver por 10 puntos. ¿Qué le tocó? ¿Qué es? Muéstralo. ¿Qué dice? Quítate los calcetines con los dientes. Vale. What the fuck? Aquí se tiene que sentar. Bueno, sí, va. Aquí ve. Vamos, por favor. 10 puntos. Yo creo que no voy a poder. ¿Eh? Y si no me llega. Aquí le ayudamos, no hay problema. Señor productor, téngame el. Aquí está papelito. Sí, pero. Vaya, me cueste. ¿Qué puso este reto? No, bueno, aquí, bueno, vamos a ver si la izquierda.
Tal vez vamos más reflexivos. Aquí lo tenemos que llevar a clases de yoga porque estiramiento no hay. Ey, se me usan las manos. Vamos. No puede. Yo fui tu canal. Reto cumplido. Eso estaba más difícil que comer la cebolla. Amigos, vamos, 60-60, vamos otra vez. Aubrey. Por otros 10 puntos y los $20 en mi mano. Imitaré una gallina por 30 segundos. Bueno, ¿cómo estudiar el que me queda ahí? Globos con agua, se lo vamos a reventar así en la espalda. Bueno, pero íbamos. Le gané por 10 puntos. Con eso usted hacía 60. Con esto yo hacía 70. Bueno, y como dijimos al final del video, a él le va a tocar un reto extremo. Más extremo que los mensajes de tu ex. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Bueno, amigos, vamos a ver la gallina de Willy. Qué raro escuchar eso. O sea, van a ver la imitación de una gallina, no la gallina de Willy. 20 segundos, pasamos distinto. 20 segundos, comienza ya. Estuvo. Reto cumplido. Bueno, bichos, estos globos los acabamos de llenar justamente del agua que ustedes pueden ver a este lado. Aquí es nuestro queridísimo lago de Suchi. Así que es el momento de reventarle estos globitos en la espalda. Pero que fallece. No, lo más probable es que sí falla. Alejo. Dame, aquí está bien. Y no le pego. Ay. Suave. No, hombre, aquí está ahí. No, aquí está la lin, aquí está la piedra. No. Qué mala puntería, güey. ¿No? Qué mala puntería. Sí que se me deslizaron. Bueno, no sufrí en este castigo, pero me tocó, amigos. Perdí. Quedamos. Lo bueno es que ha perdido ese castigo. Ni modo, le toca otro peor. Vamos a ver el. Bueno, Willy, aquí está tu premio. $20 al ganador. Eso. Ahora me toca el mío. Ah, dinero en efectivo, Bitcoin, money. A mi bolsita, uy, ni bolsa ando, pero a mi bolsita. Bueno, yo le voy a hacer entrega de su premio. Vamos a ver, faltaría. Bichos, se ha llegado el momento de que se tome este huevo. Un batidito de huevo. Batido de huevo. Espera, vamos a hacer la preparación. Delicioso. Como diría la aquella doña. ¡Rico! Dona Chongenga. Bueno. ¿Quiere? Ahora. Ya, demasiado, güey. Le picamos la cebolla. Hasta espuma está echando eso. Le picamos en la torta. Le picamos la cebolla ahí. Va. Todo, fondo. Amigo, esto me pasa por haber hecho malos números. Para haber elegido los de 20 de una. Espérame. Vamos a tratar con a la salud. Por si. Ah, sí, ¿verdad? No vaya a ser. Brindis. ¿Qué pasa? No sé. No había otra manera. ¿Qué te pasó? Bichos, estos retos no los hagan en casa. Esto es
solamente supervisado por mayores, son bajas, o sea, aquí no hay supervisión. Pero yo he ganado otra vez. El Team Willy, que se haga presente. Dejen su poderoso like y síganos para más videos. Bye, se cuidan.